Javier Ponce y Oscar Armando. Bueno, hay conflicto. ¿Qué es lo que está sucediendo después de varios días aquí de acampe? Y mira, pasan que no cobramos hace 8 meses. Nos deben aguinaldo, vacaciones, todo. Los dueños desaparecieron de acá. Hubo un vaciamiento ocasional acá. Y bueno, como te digo, no recibimos respuesta de nadie, ni del Ministerio de Trabajo. Nadie se hizo presente aquí para solucionar el tema. La verdad que nadie, la verdad que nadie. Queremos respuesta del Ministerio de Trabajo, de YPF, de los dueños, que son los principales que ocasionaron todo esto, que nos dejaron sin trabajo, la verdad. Que quieren presentar quiebra, pero bueno, nosotros tomamos el lugar hace 10 días, más o menos, y lo que estamos reclamando es justo, me parece, ¿no? Oscar, ¿hace cuánto que trabaja aquí y cuántas familias son las que van a quedar acá? Yo hace más de 20 años, en principio somos dos estaciones de servicio. Una está en Rosario y la otra está en Calchaquí. En total son aproximadamente 25 personas entre las dos estaciones. El tema se produce porque al no tener suministro a partir del 5 de enero de combustible, no hay ventas, no se puede vender, a su vez no se pueden pagar servicios, sueldos y demás. ¿Cuándo comenzó este conflicto? Mirá, la empresa, después de la pandemia empezaron los problemas, después que se abrió. Fue eso muy duro, la empresa tiene una fuerte deuda con YPF. Que eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que YPF intervenga o a través del gobierno provincial o nacional, a ver si puede dar una mano y podamos tener combustible, porque lo que se quiere es trabajar para poder nosotros cobrar nuestro salario. O sea que los trabajadores aquí estaban llevando adelante la estación de servicio directivo, hasta cierto momento hubo, desde a partir de enero que nos quedamos sin combustible ya no había presencia, era muy poca. Casi nada, no había diálogo, vino el ministerio, los citó, no concurrieron, volvieron, no volvieron a concurrir y el sindicato, el que aparentemente no está dando, mejor dicho, no está dando una mano con alimentos y demás, pero ya no se puede subsistir más. Hace una semana que tomamos la estación nosotros y se lo hemos comunicado a los titulares y al sindicato y al ministerio saben el problema que hay, YPF también. ¿Cómo va a seguir este conflicto, esta protesta y este reclamo? Y mira, hasta que no consigamos ninguna una respuesta, la verdad que vamos a tomar estas medidas todos los días para hacernos oír, por lo menos, viste, que el Ministerio de Trabajo se haga cargo, que YPF también, que se haga presente acá, y lo que más queremos que se hagan presentes los dueños, viste, que ocasionaron todo esto, como vuelvo a repetir. Ellos la culpa de todo se la robaron y se fueron. Marcelo Robacio y Roberto Carnevale.